En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os recordamos que mañana la oficina va a estar cerrada y hay misa solo a las 7 y a las 8:15 de la mañana. Y el grupo de madres cristianas tienen la junta mañana a las 6:30 de la tarde. Bien, pues cuentan que Sonora, algunos de los nativos o indios de Sonora se quedaron con la costumbre de la procesión de Corpus Christi, de ya de los años 20 o 30, 40. Total, que ha habido veces, yo supongo que todavía lo hacen, que ha habido veces en que los indios aún hacen la procesión del Corpus Christi, y la mayoría de las veces la hacen sin la custodia, sin la sagrada forma. Ellos lo único que les interesaba es la peregrinación, pero sin la hostia de la fiesta del Corpus Christi. Entonces, dicen que hay veces que van con el párroco y le dicen que si les presta la cosita blanca que se pone en la custodia. Pero lo demás no les interesa, les interesa solo el ir en procesión. Pues así sucede muchas veces en muchas parroquias. ¿Cuántas de nuestras parroquias están compuestas de personas que no viven en gracia de Dios? Que no viven en gracia de Dios. Ustedes ven actividades de todo tipo, ven actividades en la diócesis de todo tipo, congresos, reuniones, conferencias, retiros, de tantas cosas. Al último, lo que a la gente le interesa es cómo se sintieron. El fin de todo apostolado, el fin de todo apostolado es que las personas vuelvan a la vida de la gracia. Nada más. Para que así, cuando se mueran, puedan alcanzar la gloria. Entonces, ¿cuánta gente que vive ni siquiera sospecha que está muerta ya hace mucho tiempo? Y ni se preocupa, ni se preocupa. Sí. Pocos tendrían el valor de quedarse solo con un cadáver en su habitación. Y sin embargo, pues así sucede en casi todas las casas. El padre de familia que no se quiere confesar, o la esposa, o los hijos, o los familiares, y viven tranquilos con el alma muerta. ¿Sí? Entonces, la alabanza de las almas que viven en gracia es lo único que glorifica a Dios. De ahí para allá, todo vale menos que nada. Menos que nada. ¿Sí? Entonces, hoy a nuestro Señor, pues se le ofrece este espectáculo que Él ve todos los días en las almas de sus hijos. Él iba a entrar a las puertas de la ciudad después de haber resucitado al hijo del centurión, y ahí se encuentra con otro muerto, un adolescente, el hijo único de su madre. Entonces, la ve a ella inconsolable, pálida y ahogada en llanto, que acompaña a toda la gente para sepultar a su hijo. Y ella posiblemente considera y reconoce que no tiene fuerzas para vivir sin él. Entonces, así se va dibujando poco a poco la tristeza, la angustia en todos los que lo acompañan, menos en el
joven que va allí siendo cargado por los demás. Entonces todo el mundo se duele, a todo el mundo le preocupa, menos al que vive en pecado. Entonces, el joven difunto es conducido fuera de la ciudad, ahí tenemos la imagen del pecador. Y el féretro, en el que yace su cuerpo, pues ahí vemos muchas cosas. Ahí vemos, por ejemplo, la conciencia endurecida en el pecado. ¿Cuántos católicos dicen, yo no necesito ir a confesar, yo no necesito ir a misa, con el alma muerta? ¿Sí? Entonces, al pecador endurecido en su conciencia por su pecado, no le afectan ni le afligen el dolor de los padres, de los hermanos, la deshonra de la fe, ni las personas a las que escandaliza. ¿Sí? Entonces así se ve conducido por lo demás al sepulcro. ¿Y quiénes son los que lo llevan al sepulcro? Pues pueden ser muchas cosas. Pueden ser las malas amistades. Pueden ser su propia pasión. Pero en realidad son simplemente cuatro. El primero es el amor que se tiene al pecado. El segundo, el miedo al esfuerzo espiritual. ¿Cuántos católicos dicen, es imposible vivir en gracia de Dios? Hoy, en la actualidad, es imposible vivir en gracia de Dios. ¿Cuánto esfuerzo hacemos nosotros para evitar la ocasión de pecar? En la mayoría de los casos no hacemos mayor esfuerzo. Y la mayoría de la gente tiene horror tener que hacer el esfuerzo por evitar el pecado mortal o la ocasión de pecar. Y por eso dice Jesús en el Evangelio, si tu ojo, si tu brazo te es ocasión de pecado, hay que quitártelo. Sí. Eso es lo segundo. Lo tercero, el asumir que vamos a vivir mucho tiempo y que ya tendremos tiempo para arrepentirnos, para hacer penitencia por nuestros pecados. Y lo último, lo que nos conduce al mal, al sepulcro, es la presunción de la misericordia de Dios. Que si creer que si Dios ha sido misericordioso conmigo antes, lo seré, lo seguirá siendo siempre. Entonces, ¿qué es lo que vemos hoy en la actualidad? Pues una corrupción de todas las costumbres. Corrupción en la familia, en los jóvenes, en los adolescentes, en el matrimonio. Total, que podríamos decir que tenemos una sociedad de muertos. Una sociedad de muertos. Sí. Entonces, unos, muchos en la sociedad, tal parece que tienen esta triste ocasión de sepultarse los unos a los otros en el vicio, en el pecado, en la condenación eterna. ¿Y quién es la madre de este adolescente en el Evangelio? Pues la viuda representa a la iglesia, la comunidad de los verdaderos fieles, que unidos y animados por la gracia, forman la iglesia viva, la iglesia madre, y no cesan de orar y de llorar en la presencia de Dios, la muerte espiritual de sus hijos. Entonces, solo Jesús es la vida. Y un día, esto hizo también con nosotros, cuando estábamos envueltos en las redes del pecado original y cuando éramos hijos de la muerte o hijos de Satanás antes del bautismo. Y en torno nuestro pues, se encontraba la Santa Iglesia,
como madre desconsolada. Y Jesús, entonces compadeciéndose de ella, se acercó a nosotros en la persona del ministro y nos tocó con la vivificante agua del bautismo. Y nos dio la vida sobrenatural y nos devolvió a la iglesia. Pues hoy, en la misa, aparece ante nosotros el Señor como compasivo y omnipotente resucitador de muertos. Pero ¿cuánto reina todavía la muerte en los miembros de la iglesia? ¿Cuánto domina aún en ellos el pecado, las pasiones, el apego a las cosas terrenas, el espíritu del mundo, el olvido de Dios y la vida del hombre carnal tan opuesta a la vida recibida en el bautismo? Hoy sería muy buena la oportunidad para hacer una acción de gracias por los beneficios recibidos en el bautismo y en el sacramento de la penitencia. La Sagrada Liturgia piensa hoy en todos los que han muerto espiritualmente, en los paganos, en los incrédulos, en los infieles, en los herejes, en los que viven sin Dios, en los enemigos de Dios, y piensa también en tantos cristianos que después de haber sido bautizados se han hecho infieles a su vocación y han vuelto al pecado. Y la iglesia en la misa, desconsolada como cualquier madre, constantemente eleva sus manos al Señor y pide de Él gracias y misericordia. La Santa Misa es, en este sentido, un sacrificio de expiación y de súplica. La Iglesia eleva la sangre de Cristo para que muchos sean devueltos a la vida. Y por otro lado, nos dice San Pablo, lleven unos las cargas de los otros. Veámonos seriamente en el ejemplo del Señor. Veamos cómo llevamos y cómo lleva Él sobre sí nuestra carga. Con qué paciencia, con qué longanimidad soporta nuestros pecados. Y con qué infinito cariño suplica constantemente por nosotros, desde el cielo, desde el sagrario. Y qué poco le cuesta inundarnos todos los días de su amor en la Sagrada Comunión, para que nosotros vayamos y hagamos también lo mismo los unos por los otros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.